entienda, nuestro castigo es morir. Es el desaparecimiento o el encarcelamiento. Vamos a amazonizar, cambiar el sistema y reempezar. 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 Se supone que esta patulea de gente nos va a salvar de... del cambio climático, de todo eso. Esto sí. La niña psicópata esa de la Greta. ¡30.000 han ido ahí! ¡30.000 como estos! ¡30.000! ¿Que dicen que nos van a salvar? ¿Nos van a salvar de qué? ¿De qué esta gente nos va a salvar? Uy, 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 uy. Mira, mira. Somos nosotros. El defensor. ¡Nos van a salvar! 30.000 personas ahí dándole a la bebida. ¡Ah! Y algunos a los porros, como se puede ver. Está claro que algunos les dan a los porros también. Y luego van ahí a hoteles, todo pagado. ¿Por quién? ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por mí! ¡Porque nos van a salvar! ¡Eso! ¡Si la niña loca de la Greta! ¡Nos van a salvar! ¡Del fin de los tiempos! ¡Míralos! Los salvadores están ya preparados para sacarnos del acabose, ¿eh? Casi que prefiero que nos dejen estar y que explote el planeta Tierra, porque mira, 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 mira. ¿Cuántos expertos en clima y energía? Madre mía del Señor. El planeta está peor de lo que pensaba. Nos van a salvar. Nos van a salvar. Nos van a salvar, pero seguro que dentro de un rato... ¡se van a los bares! ¡A la discoteca a darle la bebida! ¡Los puticlubs estarán así esta noche! En Madrid la verdad que sí que es un día festivo climático. Diego es cantautor del sur. Ahora va un cantautor, vale, vale. De canción propuesta. ¡Ay, o sea, mierda, salvadores!